Pues evaluación complicada, ¿no? Yo creo que cuando te golpean como nos ha golpeado hoy el Ibiza, pues no hay otra. No hay otra que pensar, reciclarse, mirar todo lo que hemos hecho mal y ya está. Es la valoración, ¿no? Es un golpe duro. Yo creo que hoy nos han demostrado lo que es la segunda B, el nivel de exigencia que es la segunda B. Hemos estado muy bien los 25 primeros minutos, pero nos ha faltado el entender que hay que ser más agresivos ofensivamente. En el primer error, en un saque de banda que teníamos, lo hemos defendido muy mal. El segundo ha sido un golazo a los dos minutos y a los seis minutos otro gol. Entonces ya tiras por la borda del trabajo, ¿no? Hoy hemos pecado de inocentes, de novatos, de muchas cosas. Siete juveniles hoy. En la exigencia estará el éxito. Vamos a marcarnos toda la exigencia, ¿no? O jugar en el Mestalla. Estamos jugando en el Mestalla. Y para jugar en el Mestalla hay que hacer muchas cosas. Con lo cual, vamos a entender la respuesta. Remolque. Si la primera acción que Jesús controla mal se mete dentro de la portería, pues hubiéramos tenido a lo mejor el 1-0 en los dos minutos, o la siguiente que ha centrado Fran, o la siguiente. Nos hemos equivocado en un saque de banda, minuto 25, y nos supone el 0-1. Hay que saber defender el área o hay que estar pendiente de lo que hemos hecho. Ya está. Es que no hay más, no vamos a remolque, vamos a lo que es la categoría, la exigencia de la categoría. Fíjate los titulares que habían, 5 juveniles del 2003, del 2002 jugando hoy, titulares. ¿Cuándo hace que no se veía esto? Al final esta categoría es muy exigente, esta categoría te mata, esta categoría has jugado contra un equipo que sabe jugar a muchas cosas, que viene a demostrar que solo le habían hecho un gol a balón parado. Y tú durante 25 minutos has estado bien. A partir de ahí, claro, al final si tú cometes errores, al rival le das opciones, es difícil. Hay que felicitar al rival y ya está. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender. A remolque, creo que estás confundido. Creo que el día de la Cheleta nos pusimos por delante. Estuvimos muy bien. Creo que el día de Santa Eulalia aquí hubo un equipo que quiso ganar y lo demostró con la ocasión de Fran Navarro bajo la portería de tiro fuera, que hubiera sido el 1-0. Creo que el día del Hércules tuvimos 50 minutos, que hacía tiempo que no se veía jugar así en Paterna a un equipo de niños. Las tuvimos, el árbitro decidió que era una expulsión cuando había una agresión mutua y el otro día en Orihuela íbamos ganando 0-1 hasta que en el minuto 81 hay una ocasión muy clara. Dime qué partido hemos ido por detrás. Hoy, porque hemos jugado contra el Ibiza y no hemos estado acertado 25 minutos y hemos cometido errores. O sea, la lectura tiene que ser más globalizada, no tenemos que mirar. Hoy es un día muy duro, muy jodido. Hoy hacía muchos años que no perdía un partido con la diferencia que he perdido. Y lo que tengo que hacer es aprender de lo que he hecho mal durante esta semana para intentar mejorar.